Nos contamos con el doctor Germán Hernández aquí esta mañana platicando acerca del arranque del parque. La tercera etapa sería, doctor. Sí, la tercera etapa, aunque esta se llama segunda etapa de lo que viene siendo el parque centenario del Rotary Internacional. Pero sí, la tercera etapa, una etapa la realizó el señor Elías Humberto Pérez en su primera administración en el año 98, una segunda etapa en la administración de Israel Beltrán, y a nosotros nos toca continuar con esto, que bueno, pues como ha sido un éxito en la de la calle 25 a la calle 12 más o menos, pues continuarla ahorita hasta la vialidad Venezuela. Vemos un impresionante equipamiento de maquinaria para bueno, los trabajos que el municipio tiene que aplicar, y con esto pues más eficiencia, doctor. Sí, se compraron 3 motoconformadoras, dos de la marca Caterpillar, una de la marca John Deere, que está en el seccional de Anáhuac. Se compró también un trascabo, un de 8, y también se compró una, lo que vienen llamando un Bobcat, un camioncito, un volteo pequeño, con una inversión cercana a los 22 millones de pesos. Administrando los recursos de los cuatemeses con creatividad y demostrando, pues, doctor, que cuando se quiere se puede, obra en todos lados, en deporte, en los diferentes rubros. Y por otra parte, bueno, pues vemos maquinaria, que no es fácil ver este tipo de maquinaria en todos los municipios, nueva, ¿no? Sí, mire, aquí nos sucedió una cosa que vale la pena comentarlo, hacer una reflexión. Nosotros habíamos presupuestado maquinaria usada para, bueno, no invertir tanto, y aquí, bueno, nosotros acudimos a las buenas relaciones que tenemos con los expresidentes municipales, y se los comentamos a Elías Humberto Pérez, que había sido 2 veces presidente y en su primera administración había adquirido maquinaria usada, y le pedí el consejo. Me dijo: mira, nosotros tenemos presupuestado usado. Me dijo: mira, como te puede salir bien, te puede salir mal, pero la gente no te lo va a reconocer en el hecho de que si inviertes y te sale mal una maquinaria, y lo hiciste con afanes de no gastar tanto, mejor, por mi recomendación, es maquinaria nueva, y por eso fue que adquirimos maquinaria nueva. Y la eficiencia, ¿no? Sí, y el encargado del programa por parte del gobierno del estado es el señor Ignacio Arrieta, que también fue presidente municipal de Camargo, y también con él le comentamos: oye, nosotros tenemos presupuestado usado. Me dijo: mira, mi recomendación como exalcalde es que no se metan con cuestiones de tipo usado. Señor, la coordinación entre usted y el gobernador, pues, es aquí latente. Vemos un Cuauhtémoc con patrullas nuevas, con una atención a todos los sectores, los servicios. Creo yo que para ser el segundo año va empezando muy, muy bien este periodo que inicia, sí, el 2009. Sí, mire, el miércoles aproximadamente, bueno, el material sintético de la pista, el tartán, ya está aplicado, ya están pintados los carriles. Ahorita se está trabajando en lo que viene siendo el carril para el salto de longitud, y esperemos nosotros que para el miércoles esté terminado en su totalidad lo que viene siendo esta la construcción el equipamiento del estadio olímpico que se hizo en la administración anterior con el material sintético, como nos habíamos comprometido. Está en un avance de un 70% lo que es el centro especializado de salud avanzada, que va a estar en la colonia La Esperanza, con una inversión de 28 millones de pesos entre equipamiento y la construcción, y anexo un centro de atención y prevención a las adicciones con 5 millones de pesos en inversión. Y también logramos que se construyera ahí un centro especializado para la atención al sobrepeso, la obesidad, el riesgo coronario y la diabetes. Y que el sobrepeso seguramente lleva a la diabetes, ¿no? Sí. Es el camino más corto. Padecimientos que están aislados. También estamos en la construcción del gimnasio en la primaria Ford, la construcción de la subdelegación de policía y tránsito en el campo 6 y medio, un puente con un costo de 4 millones de pesos también sobre el arroyo de la Vieja, en la parte oeste del corredor comercial Cuauhtémoc Álvaro Obregón. Y bueno, la recuperación del parque ecológico que está también en la colonia Esperanza, con una inversión de 8 millones de pesos entre gobierno del estado, Sedesol y municipio. Gracias por sus palabras, señor. Tenemos mucha obra ahorita. Pese a la crisis. Así es. Gracias por sus palabras, doctor. Para La Razón en Línea, Armando.